Entonces, sí. ¿Sabe qué, alcalde? Llegó nuestra invitada que estaba justamente convocada para esta conversación. Tuvimos unos problemas técnicos, pero ya la tenemos con nosotros, a la ex subsecretaria de Prevención del Delito, que sabe mucho de este tema, Catherine Martorell. ¿Cómo está, Catherine? Gracias por estar con nosotros. Hola, Monse, muchas gracias por la invitación y un saludo también, por supuesto, al alcalde. A ver, Catherine, hay que decirle Catherine porque ya no detenta el cargo. Pero usted fue subsecretaria de Prevención del Delito durante 3 años en el gobierno del presidente Sebastián. ¿Qué pasa? 3 años y medio. 3 años y medio. A ver, ¿qué le pasa a la persona que estuvo encargada de esto, de este tema tan relevante, en un gobierno que hizo de su bandera la lucha contra la delincuencia y que los mismos políticos oficialistas hoy día le hacen una crítica frontal al presidente Piñera respecto a su gestión de la delincuencia? Básicamente, y estas no son mis palabras, son palabras de su sector político, que aquí ha habido un fracaso del gobierno de Sebastián Piñera y usted era la subsecretaria de Prevención del Delito. Sí, yo creo que primero uno no tiene que perder los contextos y tampoco los números, ¿eh? Yo creo que en eso hay que ser sumamente claro. Y en materia de delincuencia, y aquí no voy a hablar ni de oficialismo ni de oposición, en materia de delincuencia son decisiones de Estado que van mucho más allá de los gobiernos de turno, incluso del poder legislativo, el poder ejecutivo y también del poder judicial. Aquí hay decisiones de Estado. ¿Y por qué planteo esto, Monse? Yo creo que en esto hay que ser súper serio. Nosotros tenemos la única forma de medir la victimización en Chile, es decir, el delito que realmente ocurrió, más allá de si hubo denuncia o no, es la encuesta NUSC. Y la encuesta NUSC ha mostrado una baja de los delitos, pero hay algo que ha aumentado sistemáticamente durante los últimos 10 años y más, que es la violencia y que también está relacionado con los homicidios. Si bien hoy día nosotros tenemos la misma cantidad de homicidios este año versus el año pasado, lo que sí tenemos es mayor presencia de armas de fuego, mayor violencia. El año 2008, perdón que haga un poquito de historia, porque me parece que esto es clave. El año 2008 se presentó una reforma a la ley de control de armas. Se tramitó en el Congreso, no salió. El año 2018 se hizo un gran acuerdo por la seguridad pública en que participaron alcaldes como el de Valparaíso, la alcaldesa de La Pintana, en que se hizo una propuesta de ley de control de armas. Propuesta que desde el 2018 hasta hoy día se sigue discutiendo en el Congreso. ¿De quién es la culpa de eso? Sí, es que va a ser el tema del de esta semana. Pero en del ese sentido, completo. Ya. Aquí no es que haya habido una obstrucción por parte de la oposición a la ley de control de armas, Catherine. Yo creo que ha habido una dilatación de la discusión y creo que esa dilatación, y aquí no voy a generar responsabilidades colectivas, yo creo que cada uno de los senadores sabe perfectamente cuáles han sido sus votaciones, en qué se han demorado más. Lo que no ha existido es una conexión entre lo que vive el alcalde de Independencia todos los días, cuando sus vecinos lo llaman atemorizados porque escuchan balacera, porque tienen miedo, versus la agilidad que requiere una reforma a la ley de armas. Hoy día, una arma hechiza, perdona, que antes hablamos de la arma hechiza y ustedes se acordarán, que eran como estos tubos, así. No, hoy día es una pistola fogueo que cualquier persona puede comprar, se modifica y se convierte en un arma de 9 milímetros en 10 minutos. Y eso hoy día no tiene control. No está prohibido. Hoy día la PDI no puede fiscalizar armas, no tiene la facultad. Hoy día no tenemos ADN balístico. Hoy día las personas que compran un arma, adquieren un arma, nunca más son sujetas de control a menos que Carabineros vaya, toque el timbre y les pida permiso. Ya, pero por ejemplo, otro tema. Y un último, sí, ese tema es súper importante y lo vamos a hablar ya. Pero pero te quiero dar un dato, please, que yo creo que a ti te va a importar mucho también. Por lo menos a mí como mujer me importa. Personas, hay alrededor de 1.400 personas que están siendo imputadas por violencia intrafamiliar, que tienen armas y que las siguen teniendo. Es decir, existen 1.400 personas que podrían terminar en un parricidio, en un femicidio. Entonces,
Ese tipo de datos nos habla de lo precario que es hoy día la situación del control de armas en nuestro país y que esto, sumado a la violencia, es realmente un peligro público y que necesitamos que se avance en esta ley de control de armas. Ya, y yo se lo vuelvo a preguntar, pero súper cortito. Usted dice que es un problema del sistema, del tramiteo del Estado. No hay acá, finalmente, obstrucción política a la ley de control de armas. Yo creo que si consideramos la obstrucción como qué tipo de temas nosotros privilegiamos, puede ser, porque hemos visto, lamentablemente, en nuestro país... Pero la urgencia las pone el Ejecutivo también. En un día, no, el proyecto de ley ha estado con suma urgencia y con discusión inmediata. De ahí, cuando entonces, pasa a comisión mixta y todo, ahí se ralentiza nuevamente, que ha estado hartas veces en distintas comisiones. Pero, por ejemplo, ya, eso es resorte del legislativo, con algunas facultades que tiene el Ejecutivo para apurar la cosa. La equidad en la dotación de carabineros es algo que se podría haber hecho. Ese tema. Es algo que, en ese sentido, el Ejecutivo tenía todas las potestades para poder hacer algo. Y sí, hoy día... seguimos viendo esta desigualdad en la dotación de carabineros. Y hubo un compromiso, ¿eh? Cuando estuvo el subsecretario Villa, se comprometió formalmente a raíz de una solicitud que hicimos los alcaldes de todos los colores políticos, aprovecho de saludar a la Catherine porque no la había saludado, de todos los colores políticos, planteamos esto y el subsecretario Villa comprometió ante el país que efectivamente se iba a transparentar la cifra de carabineros por comuna, los criterios, y se iba a hacer una redistribución con mayor sentido de equidad. Y eso no ocurrió. Bueno, lo primero es señalar que, y te alcancé a escuchar, Monse, diciendo que llevabas por lo menos 10 años preguntando cómo era esta distribución. Esta distribución se hace a través de la UVE, que es la Unidad de Vigilancia Equivalente. Para que ustedes sepan lo antiguo que es, esto nace junto en un trabajo que se hace con la Universidad Católica cuando se crea el Plan Cuadrante. Es decir, desde esa época que no sufre modificaciones. ¿La UVE qué contempla? La UVE contempla cuántos lugares debe fiscalizar carabineros, la cantidad de procedimientos que se adoptan a través de CENCO, en fin. Esa UVE no es suficiente en su forma para el contexto que estamos viviendo, eso es un hecho cierto. También, como plantea el alcalde Durán, existió una reunión, en esa época el presidente de los alcaldes era el alcalde Codina, tuvimos una reunión donde existieron varios compromisos, dentro de eso revisar precisamente la UVE. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos en nuestro país un déficit de alrededor del 40% de carabineros en cada comuna. Sin embargo, las situaciones propias de las comunas, o sea, uno no mide la cantidad de, y esto lo quiero contextualizar bien, no es cantidad de carabineros por habitante, porque existen barrios muy críticos, por ejemplo, la situación de La Pintana, donde sería muy injusto medir un carabinero por cantidad de habitantes. De hecho, La Pintana tiene una importante dotación de carabineros, porque el tipo de delito y la cantidad de delitos y la situación de vulnerabilidad en sectores es mucho mayor que en otros, ¿ya? O sea, uno no puede pensar que una misma cantidad de carabineros por cantidad de habitantes es suficiente para enfrentar el problema delictual. Sin embargo, lo que para mí genera la mayor desigualdad es la situación económica de cada municipio. ¿Por qué? Porque los carabineros, por ejemplo, que están en una comuna que tiene una situación económica mejor, van a recibir mayor tecnología y eso lo hacen porque son los propios municipios los que los aportan. También tienen... Pero es que eso no puede ser, ex subsecretaria. No, pero ustedes son el Ejecutivo. Me imagino, bueno, el Ejecutivo ejecuta. Si los carabineros se asignaban con el famoso UVE, bueno, que se asignen bajo otro criterio y que el presidente o el ministro del Interior se reúna con carabineros y diga, oiga, hagamos la cosa de otra manera, porque no me pueden seguir diciendo que la razón es que existe el UVE, que es muy antiguo. Y tampoco puede ser que un gobierno perpetúe y acepte que en la comuna de Vitacura los carabineros tienen mucho mejor capacidad porque tienen mejores autos, entonces cómprenle auto, arreglen el auto a los carabineros de La Pintana
Eso es una confusión. Primero, no, no es que me parece el sentido común, el más escaso de todo, a veces me parece el sentido común. Sí, estoy de acuerdo. Y también es difícil aceptar que siga que Carabineros no tiene plata, porque sabemos que tiene harta plata. No, no es real eso. No es suficiente. O sea, si es cosa de mirar la situación presupuestaria, la situación de los vehículos. Carabineros tiene hoy día un 70% menos de vehículos útiles después del estallido social. Claro, pero... Y la forma también de adquisición, y esto es súper importante entenderlo, de adquisición de vehículos y de implementación tiene procedimientos muy estrictos. ¿Está bien que existan? Sí, pero se demora. ¿Cómo lo ve usted, alcalde? Ahora, el alcalde Durán habló de ese tema. Para que lo común municipal, ajá, la importancia de la distribución de la riqueza a los municipios, porque esto fue parte de la conversación. Nosotros propusimos dentro de las medidas que en el Fondo Común Municipal se incorporara la seguridad. Porque efectivamente, si bien desde el gobierno todos los proyectos que se hicieron fue mirando la integración, aportando a las comunas que más necesitaban, eso no es suficiente. Y por lo tanto, el Fondo Común Municipal tiene que contener un factor de delincuencia que se incorporó, pero sigue siendo insuficiente. Y tampoco puede ocurrir que Carabineros no reciba el aporte que hace una alcaldía, porque eso también beneficia a los vecinos. Y lo hemos visto en comunas como La Florida, donde el alcalde hizo una consulta ciudadana, todas las personas decidieron tener vehículos de seguridad y el alcalde compró mucha radio patrulla a Carabineros. Pero obviamente no es suficiente y yo creo que ahí está el problema de la distribución y la entrega de fondos a los municipios, que es esencial. ¿Cómo tiene la misma visión del alcalde Durán? No, por lo que nos dijo hace un ratito. O sea, mira, primero... vamos a ponerle un poco de sabor a esta conversación. Catherine, efectivamente, un problema de fondo, yo lo mencioné, es la grave desigualdad entre los municipios, el ingreso per cápita por comuna. Ahora, lo cierto es que el Fondo Común Municipal no se modificó un ápice durante estos 4 años y es un desafío que tenemos para el próximo gobierno, porque de verdad la situación es escandalosa. Yo lo dije recién, municipios que tienen ingresos de 1.200.000 y municipios que tienen ingresos per cápita de 100.000 pesos. Eso no se resiste más. Lo segundo es que efectivamente en las comunas más ricas, además hay más recursos privados para la seguridad y adicionalmente el estándar en cantidad y en calidad de recurso policial es mayor. Y yo creo que tenemos que hacernos cargo de eso para que como país seamos capaces de abordarlo. Fíjate que Catherine dice una cosa bien importante. Espérese, alcalde, ¿quiere decir que usted, que a los carabineros, a los mejores carabineros, a los que hacen mejor su pega, lo mandan para los barrios altos? No. Por ejemplo, ¿el estándar, la preparación? Yo le puedo dar un ejemplo. Pero ese bonito, al tiro, Catherine, para que termine la idea de Gonzalo Durán. Sí, no me atrevería a decir el mejor carabinero porque eso es demasiado subjetivo, pero sí, cantidad, sí, equipamiento, sí, vehículos. Los vehículos son en general siempre más modernos, son los primeros en llegar a las comunas de la zona oriente. De hecho, es cuestión de que analicemos cuántos vehículos llegaron a la zona oriente después de los últimos 666 vehículos que se entregaron por parte del gobierno. Y si tú a simple vista recorres una comuna en la zona oriente y ves la cantidad de patrullaje que existe y compáralo con cualquiera de las comunas de la zona periférica, te vas a dar cuenta que la diferencia es pero impresionante a simple vista. Y eso es lo que yo digo que obviamente tenemos que cambiar. Catherine. Sí, bueno, primero, yo creo que es muy injusto y es un gran error creer que los mejores carabineros van a la comuna del barrio Oriente. Eso no es así, eso se modificó y de hecho un gran ejemplo lo puede dar la propia alcaldesa Pizarro de La Pintana. Se fue un equipo muy importante de carabineros a su comuna, de hecho muchos de ellos eran escoltas en La Moneda y se fueron a trabajar a la 41 comisaría. Eso yo creo que es importante tenerlo en consideración e incluso... Ah, pero pasaba. Sí, claro que pasaba. Ya. Yeah. Sí, eso lo modificamos en este gobierno. Ya. Yeah. Sí. Catherine, perdón. Solo para ser justo, sí, quiero aclarar que yo también dije que no es posible establecer que mejor carabinero, porque eso es subjetivo. No hay cómo determinar cuál persona es mejor. Por eso me referí a la cantidad y a los elementos tecnológicos, logísticos, operacionales, incluidos los vehículos. Y me imagino que estamos hablando de especializaciones distintas.
No es un malo o un buen carabinero, hay expertices distintas según también la preparación, la unidad. Bueno, adelante. Eso también hay que mejorarlo, ¿ah? Sí. Eso también hay que mejorarlo, y por eso es muy importante la especialización de carabinero y la reforma a las policías. Respecto a la UV o la cantidad de carabineros por comuna, lo primero es que no es un dato privado, es un dato que se manda al Congreso permanentemente. Al Fondo Común Municipal nosotros lo propusimos. Ahora, esto es proyecto de ley. Eso también lo sabe el alcalde. Y por eso no se ha modificado, eso dije. No se ha modificado. Pero creo que ahí nuevamente hablamos un poco de la desconexión, y esto, la verdad es que, y el alcalde lo puede confirmar, yo me reunía muchísimo con los alcaldes, hacíamos un trabajo muy profundo con los municipios, y la verdad es que existe una importante desconexión del Congreso con la realidad comunal y municipal. Entonces, muchas veces cuando se planteaban estos temas, cuando se discutía el presupuesto en materia de seguridad, o incluso a los municipios les ocurrió que les entregaron muchas atribuciones en materia de prevención sin fondos asociados. Entonces, finalmente ocurre una desconexión muy grande desde la discusión parlamentaria y la realidad comunal y la realidad local. Y yo creo que eso es clave. En cuanto a la dotación y el tipo de herramientas que se entrega a carabineros, eso es súper estándar, ¿eh? Y está establecido por normativa, se entrega por igual, pero probablemente un vehículo que atiende menos procedimientos policiales de mayor connotación va a tener un mejor desempeño, una forma más eficiente, digamos, en el tiempo, que un vehículo que enfrenta situaciones delictuales mayores o que tiene que estar constantemente en la calle porque no hay nada más, digamos. Yo creo que esa es una realidad evidente, y decir lo contrario sería tapar el sol con un dedo. Mira, vamos.